Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos en este caso al último vídeo de hoy. Por cierto, para la gente que no lo sepas, en este caso llevo unos días, unos días inactivo. Bueno, inactivo, a lo que me refiero inactivo, no subiendo 3 vídeos diarios, que es lo que siempre suelo hacer con un horario fijo. Es porque tengo que estudiar para un examen que tengo mañana de sociales y quiero estudiarlo. Y quiero, pues bueno, sacar una nota decente por lo menos. Así que estoy un poquito ocupado con ese tema, ¿no? Espero que lo entendáis. Así que nada, hoy vamos a acabar el día con un relacionando. Tenéis vídeo original abajo en la descripción. Sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo. Vamos a darle caña, no me voy a entretener más. Y ya está, gente, si me queréis dejar alguna propuesta de algún vídeo en los comentarios, pues la verdad que es bienvenida y la estaré leyendo, ¿no? Así que nada, vamos allá, let's go, gente. Vamos a ver qué tal, como digo, vídeo original abajo en la descripción. Tú, vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal, tío. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver esta Sofía, a ver. Ay, se puede levantar, ¿no? ¿O no? ¿O no se puede levantar? ¿Esto qué es, bro? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? Es un video que he visto así que digo, tío, me mola la criatura, ¿sabes? Y tengo ganas de verlo, tío. Tengo ganas de verlo y no sé, pero vamos. Bueno, lo primero de todo, activa el Windows, Sofía, amigo, activate el Windows. ¡Hostia! Cuando Sofía se podía reanimar. ¡Qué cojones, tú! Va, Sofía antes molaba, Sofía antes molaba. Ahora es como más de la tropa. Es más algo habitual. Bueno, Sofía pues es un operador más. Antes pues era un operador diferente, con su flow, con su no sé qué. Hermano, antes se podía levantar este personaje. Ningún operador en el juego se podía levantar. Menos Doc, pero porque es su habilidad. Este personaje se levantaba por la puta cara, bro. ¡Por la puta cara, bro! Ya no es como antes, Sofía, Ya no mola Sofía, tío. Antes molaba Sofía, tío. La verdad, antes molaba, tío. A ver qué tal, tú, le echo. A ver qué tal, no tengo agua, bro. Bueno, sí, miento, tengo ahí una botella detrás. Pero a saber cuánto tiempo lleva esa botella ahí, tú. Toma. ¡Hostia! Buah, eso es mala suerte, Eso es maldita mala suerte. ¿Qué hace? Bro, esto es el karma, hermano. Te lo juro, el karma existe en el existe en todos los lados, tío. Te lo juro, El karma existe, chavales. De verdad lo digo, Te lo juro, tío. Mira este pavo, mira a Sofía, bro. Sé que el karma existe, tío. Es lo que hay, quieres chacuchillarlo. Bueno, pues te vas a ir achantado, bro. Habrá ocasiones que te salga bien y otras por chulo, pues no, ¿sabes? No sé. Ya, mira cómo combina, la skin del Nebulosa rosa con mi camiseta rosa. Buah, flipas, Ojalá tener el Nebulosa rosa, tío, en mi cuenta principal o algo, tío, para los directos o lo que sea, tío. Molaría mucho. Se ha matado por el Catcan, ¿qué cojones, tú? Vamos a ver, madre de Dios, qué mala suerte, tú. La pilla justo cuando se ha levantado. Madre de Dios, tú. Bueno, nada, sin más, que el pavo es un puto inútil. Por lo que hay. Es un puto inútil y ya está. Bugueada. Bugueada, loco. Vamos a ver, está ahí como. Vale, está el litoral, está el Jagger rosa. Algo así le hice yo a un pavo hace poco. Lo subí a Twitter. Que por cierto, cerdos, me podéis seguir abajo en Twitter, que tenéis abajo en la descripción mi link en Twitter, donde publico cositas bastante interesantes. Y yo que sé, si tienes Twitter o lo que sea, cuando hago sorteos y todo, los hago por ahí. Así que amigos, si no me seguís en Twitter, sígueme, lo tienes abajo en la descripción. Joder, ¿qué cojones estás esperando? Me cago en la hostia, bro. Pero vamos a ver, falta de respeto es esta. Impresionante lo malo que es el Jagger ese, bro. Qué malo que es, de verdad, Es impresionante, tú. Vamos a ver. Le ha pegado un tiro en el pie, ¿no? Ahora se lían todos a tiros. Así que esto es la ley. Esto es la ley de la botella. Esto es la ley de a ver quién la tiene más grande. Tú me pegas, yo te pego una hostia. Me tiras una piedra al pie. Bueno, yo te la tiro a la cabeza. ¿Vale? Esto es lo que hay. La ley de a ver quién tiene la polla más grande. Lo que tiene, no sé. ¿Sabes? Bueno, se acaba de cargar a 3 personas con 2 disparos. Vamos a ver. Toma. Venga. Se ha hecho 3 kills literalmente por un agujero de bala, tú. Una bala, a ver. ¿Qué cojones, tú? What the fuck? Bro, para eso. Wow. Para eso sí que hay que tener suerte, literalmente, tío. Para meter ese tiro. No, te lo juro que es que tiene que tener mucha suerte, Venga, bugueada, loco. Bugueada, venga. Bugueada. Vas a ver, está Sofía. Bueno, está Sofía. ¿Por qué tengo a Sofía en la cabeza? ¿Qué me pasa con Sofía? Ah, se ha teletransportado, ¿no? Bueno, y esto que lleva en el juego
Bueno, a ver, tan exagerado, no, literalmente estaba arriba y se ha ido para abajo. Pero literalmente el fallo eso de conexión, tío, que te tira, si te vuelve para el sitio o lo que sea, con todo, lleva en el juego como años, hermano, desde que salió, tío. Te juro que nunca lo han arreglado. Y es cuando tienes mala conexión, en teoría, ¿sabes? Mira cómo... Me hace mucha gracia, tío, cuando vi a Aruni por primera vez, me hacía mucha gracia cómo sonaba cuando metía un puño, tío, te lo juro. Suena como... ¡Cling! Suena como metal, bro, te lo juro, suena como una hostia, bro, ¿así? Pues literalmente suena así, bro, te lo juro. Es la polla, tío. Mira, mira cómo suena, toma. ¿Qué cojones, tío? Toma, venga, qué suerte, hermano. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte ha tenido la As, eh! ¡Qué suerte ha tenido la As! ¡Wow! Fumadas, fumadas de cuchillo, bro. De cuchillazo, ¿sabes? ¡Qué locura esto, tío! Esto lo vi... Este clip tiene bastante tiempo ya, ¿eh? Yo creo. Este creo que lo vi en Twitter, yo. O a lo mejor en otra ocasión, pero esto tiene que ser muy loco, ¿eh? Tipo, la sensibilidad tiene que ser muy loca. Mira esto, bro. Pero, ¿cómo le puedes hacer esta aliada, bro? Dios, ¿cómo le puedes hacer tremenda aliada a tres pavos, bro? Uno difusando y otros dos mirándote a ti, tío. Es que es una aliada que flipas, en verdad, Madre de Dios, Cepo, tú. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros, tú? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? Y ahora se lo vuelve a comer la Noma, tú, algo, ¿no? El Cepo se lo come. Estaba claro, tío. Tremendo desgraciado. La definición de mi vida es esa, chavales. Venga, perfecto. Prosigamos. ¿Qué hace? Lo peor de todo es que no se entera, tío, que lo tiene detrás. What a nade. Wow. Bueno, qué buena, señor. Okay, he lost that. Qué buena. Me pensaba que al segundo lo había también matado con ese prefer que había pegado con la SMG. Yo me iba a partir la polla, la verdad. I gotta say that was a super impressive nade. So notice that there are three ADSs here, but notice also where they're placed. Their line of sight is está comentando que tiene tres ADS ese pavo, ¿no? Vale, right here. So if you can make the nade detonate before it passes this line, then it will destroy the shield. So it detonated right about here, which was right in front of the ADS's range. That's what made that so impressive. No sé realmente a lo que se está refiriendo porque no he visto el clip entero, quiero decir. No, estaba hablando con vosotros o algo, lo que sea, y no he llegado a ver el clip. Estaba hablando sobre el escudo desplegable, pero no sé realmente con lo que estaba juntándolo, quiero decir. También estaba hablando de los ADS, esos tres ADS en línea, pero realmente no sé lo que estaba diciendo, ¿sabéis? Tipo, no sé. Algo del escudo que estaba más atrás y se lo han quitado igualmente con los ADS puestos. No sé, una movida, la verdad. Pero debería ver el clip otra vez. Wow. Bro, ¿por qué yo estas cosas no las sé, bro? Bueno, aparte de porque tengo algo de vida, quiero decir, tengo algo de vida, ¿entiendes? Tipo, no malgasto mi tiempo en esto, quiero decir, no me tiro 50 horas en una partida personalizada viendo cualquier ángulo, viendo el ángulo más pequeño y preciso que haya en cada mapa del juego. Quiero decir, no soy tan putamente, yo que sé, retrasado, ¿no? Pero, no sé, bro, la peña se aburre, la peña tiene mucha, tipo, tiene mucho tiempo libre, os lo juro, y que ya no lo digo por esto, ¿eh? Hemos llegado a ver cosas en los relacionados que hemos visto en el canal, que son de enfermo mental de la cabeza, de decir, bro, ¿cuánto tiempo te has tirado para ver eso? La persona que ha tenido que averiguar eso, bro, ¿cuánto tiempo se ha tenido que tirar para saber eso? Hermano, es muy loco, La peña o se aburre mucho o no tiene nada que hacer en su casa, se pone a jugar a la RSS, a meter en partidas personalizadas, a ver dónde puede joder el juego un poco. No sé, bro, cualquier cosa. Te lo juro, tío. Es exagerado, tío. Toma, venga. Hubiese estado muy bueno que hubiese matado a la East, tipo, sin caer, ¿sabes? Que no. ¡Hostia! Que lo hubiese matado con el C4, ¿sabes? Si tuviese uno de vida lo podría haber hecho. ¿Qué lo tiene ahí metido? What the fuck. Mira esto, bro. ¿Cómo te metes ahí, bro? ¿Cómo te metes ahí? Un glitch o algo, bro. Lo ha tenido que jugar el juego. Te lo juro que no entiendo, tío. La peña se aburre mucho, de verdad, Te lo juro, tío. No sé. Bueno. Vamos a ver esta, me lo uso. ¡Oh! Hostia, esto no se debería hacer. Esto no se debería decir de hacer, aunque sí que es cierto que es algo de segundos, de milisegundos, porque estamos hablando de que este pavo, justo cuando lo han dejado en York, ha activado la tecla de activar el C4, ¿entendéis? Entonces ha sido todo como al mismo tiempo y es como no hay esa diferencia de diferenciar o de... ¿Cómo es la palabra? De ver
¿cuál va primero? ¿Entendéis? Lo primero, lógicamente, debería ser el estar injured. Si a ti te dejan injured, no puedes detonar un C4. Y es lo que pasa siempre. Tú detonas el C4 después que te matan. ¿Entiendes? Pero porque lo has detonado antes de que te matasen. ¿Sabes? No sé, es una randomada extrema, pero esto debería de... Es que no sé cuál es la palabra, pero debería primero de enfocarse en el estar injured y luego en el C4. Quiero decir, o una cosa o la otra, o el C4, o que priorice una cosa, ¿entendéis? Esa era la palabra. Tiene que priorizar algo, aquí no se está priorizando nada. Bueno, el C4 en algunas ocasiones, pero algunas veces pasa, otras no. Eso es porque no hay un punto intermedio, ¿sabéis? Eso pasa en muy pocas ocasiones y esto no debería estar así, ¿sabes? No debería. O una cosa u otra, ¿entendéis? Entonces, claro, no sé, es una movida, la verdad. Wow. Bueno, bugueada entera, ¿no? Que va, abrió otra vez. Es muy loco esto, ¿eh? A mí eso tal cual, que se vea así, nunca me ha pasado, bro. Eso es muy loco, ¿eh? ¿Buena? Es muy loco eso, tío, te juro. A ver. ¿Qué ha pasado, tío? Y no puedo detonarlas. Qué movida, bro. What the fuck. Vamos a ver este pavo. Buena, buena. No entiendo qué hace ese señor, tío. Vamos a ver. Bugueazo, ¿no? Sí, sí, estaba claro. Estaba claro, tío. Estaba claro. Estaba claro. Como cosas como esa, bro. Son cosas, tío. Literalmente. Ese bug, tipo, a ver, yo entiendo que hayan bug, que hayan glitch, pero bro, en un evento que has sacado, que llevas tiempo trabajando en él, que realmente son dos mapas juntos, que son el mapa de litoral y el mapa de frontera, bro, que literalmente saques un evento y en el mismo día la peña ya esté haciendo varios bugs dentro del mapa. Pasó algo de lo mismo con el mapa, con el evento este de los robots, del tema de que se podía teletransportar y se podían meter por encima del mapa y podían tirar piñas, bro. Es un puto evento, tío, que es algo importante, que es algo que va a jugar mucha gente, por lo menos en los primeros días, hermano. Que en los primeros días no haya tantos errores, no haya tantos bugueos, que la peña no tenga que hacer eso, porque no es necesario. Quiero decir, le jodes a la gente que de verdad quiere disfrutar una partida normal de ese evento que has sacado, ¿sabes? Y si viene la Maru, como le ha venido a este chaval, le jode, bro, porque eso él no lo sabía, ¿entendéis? Y dices, tío, pues vaya puta mierda, no saben hacer un puto mapa, ¿entendéis? ¿Sabes? No sé, ese tipo de cosas que yo sé que realmente, pues, no sé, es complicado, ¿sabes? Porque es complicado, porque encima es que hay peña enferma, hay peña, te lo juro que literalmente no entiendo cómo la gente puede llegar a, ¿cómo decirlo? Que muchos de todo esto, muchos bugueos y glitch que se sacan o que la gente conoce, son por pura casualidad. Que yo que sé, estás haciendo rappel, te metes y te bugueas o lo que sea y haces un glitch, yo que sé, sin más, ¿sabéis? Pero sé que es cierto de que, no sé, tío, tipo, yo creo que debería estar eso un poquito más controlado. Y en el momento en el que veas que hay gente bugueando, glitcheando en un evento, en un mapa, bro, metes una actualización, lo parcheas y ya está, ¿sabes? No sé, tío, no sé, te lo juro, tío. Porque eso lo único que hace es perjudicar, ¿sabes? Tipo, ya es por el propio juego y por la experiencia del jugador. Eso lo que hace es joder la experiencia del jugador. Hermano, yo no quiero que me vea, que me venga una Maru que literalmente no la haya visto, me venga por detrás, se bugue con la pared y me mate. No me gusta, no me divierte, porque no tengo chance a matarla. Y él sí, porque él sí sabe lo que va a hacer. Yo no sé lo que va a hacer ese señor y yo no sé lo que puede llegar a hacer, ¿entendéis? Y esto si estoy hablando de los primeros días del evento de estadio. Pero esto pasó con el evento de estadio y pasó con el evento este, como digo, de los robots, de los drones. Te lo juro, tío. Llega un punto en que dices tú, tío, es que ¿para qué voy a jugar esto si está entero bugueado? ¿Sabes? No me merece la pena, prefiero irme a una casual, a una ranked, que realmente por lo menos hay los mapas bases, como el mapa de chalet, como el mapa... Están bien hechos, ¿sabes? Que lo del tema de meterte en una pared, eso es 2016, hermano, ¿sabes?
Hostia, pero se me ha ido el vídeo. Lo siento, pero si no he visto algún que otro clip, pero me he enrollado hablando de esto y la verdad que quería hablar un poquito de esto, ¿no? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis que, bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo, guapos. Nos vemos mañana. Ya mañana acabo el examen en redes sociales. Lo termino y empezamos otra vez. Intentaré subir 3 vídeos diarios. Intentaré darle de nuevo caña al canal, que llevo así una semana descolgado un poquito, subiendo 2 vídeos nada más. Así que nada, también os digo que dentro de poco se vienen noticias bastante, bastante importantes y buenas sobre el juego. Así que nada, un placer, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.